Lectura del libro del Génesis. En aquellos días, el Señor se apareció a Abraham junto a la encina de Mamre, mientras él estaba sentado a la puerta de la tienda, porque hacía calor. Alzó la vista y vio a tres hombres en pie frente a él. Al verlos, corrió a su encuentro desde la puerta de la tienda y se prosternó en tierra diciendo: Señor, si he alcanzado tu favor, no pases de largo junto a tu siervo. Haré que traigan agua para que os lavéis los pies y descanséis junto al árbol. Mientras, traeré un pedazo de pan para que cobréis fuerzas antes de seguir, ya que habéis pasado junto a vuestro siervo. Contestaron: Bien, haz lo que dices. Abraham entró corriendo a la tienda donde estaba Sara y le dijo: Aprisa, tres cuartillos de flor de harina, amásalos y haz una hogaza. Él corrió a la vacada, escogió un ternero hermoso y se lo dio a un criado para que lo guisase enseguida. Tomó también cuajada, leche, el ternero guisado y se lo sirvió. Mientras él estaba en pie bajo el árbol, ellos comieron. Después le dijeron: ¿Dónde está Sara, tu mujer? Contestó: Aquí, en la tienda. Añadió uno: Cuando vuelva a ti, dentro del tiempo de costumbre, Sara habrá tenido un hijo. Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? El que procede honradamente y practica la justicia. El que tiene intenciones leales y no calumnia con su lengua. Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? El que no hace mal a su prójimo ni difama al vecino. El que considera despreciable al impío y honra a los que temen al Señor. Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? El que no presta dinero a usura, ni acepta soborno contra el inocente. El que así obra nunca fallará. Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? De la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, ahora me alegro de sufrir por vosotros, así completo en mi carne los dolores de Cristo, sufriendo por su cuerpo que es la iglesia, de la cual Dios me ha nombrado ministro, asignándome la tarea de anunciaros a vosotros su mensaje completo, el misterio que Dios ha tenido escondido desde siglos y generaciones y que ahora ha revelado a sus santos. A estos ha querido Dios dar a conocer la gloria y riqueza que este misterio encierra para los gentiles, es decir, que Cristo es para vosotros la esperanza de la gloria. Nosotros anunciamos a ese Cristo, amonestamos a todos, enseñamos a todos, con todos los recursos de la sabiduría, para que todos lleguen a la madurez en su vida en Cristo. Evangelio según San Lucas. Cuando iban de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía esta una hermana llamada María, quien sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra, mientras Marta andaba afanada en los múltiples quehaceres de la casa. Acercándose entonces dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola en las tareas de la casa? Dile pues que me ayude. Pero el Señor le contestó: Marta, Marta, te preocupas e inquietas por muchas cosas, y solo una es necesaria. María ha elegido la parte mejor, que no le será quitada.